muy emocionado por las palabras de los compañeros, por el recibimiento de este pueblo, que también hoy, a partir de hoy, va a ser nuestro pueblo, porque vamos a construir esa patria grande, que hoy ya es América Plurinacional. Muchas gracias y felicitaciones, y vamos a ser parte de este encuentro en Cochabamba. Estamos atreviendo, cabeza de Conais, si se ve, Ateo, CTA, estamos atreviendo cómo tener una América Plurinacional, una América Latina Plurinacional. En el fondo ya había un presidente obrero, Bruna. Había un presidente militar, Chávez, un indígena, sí, economista, abogado, ya, pero nunca eso está como se ha descrito en nuestras constituciones. Y eso pasa evidentemente para cambiar nuestras constituciones. Un gran trabajo, un gran desafío. El hermano Jaime Vargas, el hermano Mateo, el hermano Racín, el hermano Dérmidas, debía ser histórico, estaba arrancando conjunta para crear, para que tengamos una América Plurinacional. Muchas gracias.